Algún momento de nuestra existencia, todos necesitamos un lugar, un momento, un espacio, una dedicación para reconstruir la vida, la conciencia, conductos morales y espirituales y sobre todo, como decimos, ¿no? Nuestro interior. Como una necesidad que nos propone la misma presión o el mismo peso de la vida. Por eso a veces uno dice, ¿no? Tengo que buscar un lugar. Me voy lejos de mi casa, ¿no? Algunos como hacen, no se sabe bien, últimamente gente viaja a Asia, India, ¿no? O Europa, a los monasterios, templos, pensando, con eso puede reconstruir lo que nosotros queremos. ¿Cierto? Facilita porque te da espacio, tiempo para pensar, analizar, ¿no? Esa gran necesidad y deseo de reconstrucción de nuestra conciencia moral y espiritual, ¿no? Entonces nosotros pensamos, tenemos que hacer un viaje a algún lugar, a algún monasterio, encontrar con alguna persona, todo se ayuda, no digo que no te ayuda, pero no te olvides ese lugar, esa persona, esa ubicación no está lejos de ti. ¿Por qué? Porque lo que estás buscando para resolver no es una cuestión de monasterio, no es una cuestión que es de otro, es tuyo. Por lo tanto, el lugar más adecuado está en tu propio corazón, no está lejos de ti. Eso es lo que más importante para tener presente. Busque el lugar que quieres, pero el problema está adentro de tuyo. No es el mundo del otro. Por eso, no importa dónde está. A veces uno dice, no tengo tiempo para ir a viajar. No. Puede hacer en tu cocina, en tu dormitorio, en tu baño o en tu jardín. Porque toda la maravilla que nos rodea siempre nos facilita buscar un momento, más que el lugar, el momento que nosotros necesitamos para dedicar. Y para escuchar, responder nuestra conciencia. Por eso siempre recuérdese, el lugar, la persona no está lejos, está en tu propio corazón. Entonces, en su propio interior podemos encontrar todas las respuestas cuando uno dedica tiempo suficiente para encontrarte contigo mismo. Es el secreto de reconstruir nuestra vida moral, espiritual o nuestro interior. A veces uno va lejos para hablar con personas. ¿Sabe la persona que puede ayudar de mejor forma? La persona que convive contigo. Por ahí uno está cansado de escuchar. Entonces, ¿qué? Me parece que vas a escuchar. Va a producir más conflictos, al contrario. ¿Por qué cansas de escuchar? Porque no escuchas, no quiere escuchar. Te molesta lo que está diciendo la persona que te conoce. Yo creo, ¿no? Para reconstruir nuestra vida, mejor forma de orientar, escuchar con paciencia, con humildad, la persona que está al lado tuyo. Si ellos se equivocan, también te da posibilidad de entender. Ellos se están equivocando. Valorar tu cosa positiva. Y si ellos dicen la verdad, es la mejor persona que te toca tu conciencia, hace meditar, hace formar, hace cambiar tu forma de ser. Por eso, en lugar de buscar todos lados, en tu casa, con la persona que más, es verdad, la persona que vive más contigo sabe sus defectos más que vos, más que nosotros mismos. Es una cosa que a veces no queremos aceptar. Además, la persona que te ama de verdad, que tiene ganas de corregir tu vida, tener otro concepto de vida, te dice toda la verdad, todos sus defectos. Por eso a veces nos cuesta de escuchar, ¿no? Porque ya dijo él, siempre lo mismo. Pero siempre lo mismo porque nunca hizo entrar a su conciencia
para valorar y ver lo que dice la persona que te ama. Pero si quieres reconstruir, formar diferente tu conciencia, tu vida interior, recuérdese, el mejor lugar en tu casa, en tu jardín, el lugar que uno se siente despejado para dar tiempo y escuchar a tu propia conciencia y la persona que te rodea. Te ama, que dice la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos deje caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre. Thank you.